Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Un suscriptor del canal me solicitó que mostrara algún kit de emergencia. Lo tengo hecho, pero antes de publicarlo quería publicar este primero en relación con los conocimientos que se requieren para aplicar primeros auxilios y algunos ítems que siempre ando trayendo conmigo, además del kit. Ya se los voy a mostrar el siguiente miércoles. Lo que tengo aquí siempre lo ando trayendo conmigo. Lo que ven acá es un reloj que tiene brújula, por lo tanto, si alguien se pierde, específicamente yo, puedo determinar el norte, el sur, etc. Lo otro es una cuerda. Esta cuerda de paracaidista es un nudo especial. Voy a dejar un link en la descripción del video de cómo hacerlo, porque uno saca este nudo, deshace un nudo acá, tira y se desarma completamente, es rápido. Y son aproximadamente un metro y medio de cuerda que se puede aplicar para un torniquete, etcétera. Y andar con un cuchillo sirve para cortar la cuerda, puede sirve para cortar ropa. Con la ropa puedo hacer un torniquete. Cuerdas muy delgadas no se recomiendan para torniquetes porque pueden causar gangrena. Y lo más importante de todo, de lo que se ve acá, estas dos tarjetas. Hacer un curso de primeros auxilios es la mejor inversión por sobre cualquier kit de emergencia. Tengo el curso de primer auxilio básico, además del curso de masaje cardíaco, en caso de que alguien se quede sin respiración, tenga un ataque, lo que sea. Es importante hacer los cursos. No sirve verlos por televisión. En los buenos cursos, en el caso de primeros auxilios, enseñan a utilizar las herramientas. Voy a mostrar en el kit que va a estar más adelante, pero es importante que consideren. Si piensan armar un kit de emergencia, tener estos implementos. En el video que van a ver, estos implementos no aparecen porque, como les vuelvo a repetir, siempre los ando trayendo conmigo. No necesariamente el mismo cuchillo, pero siempre ando trayendo un cuchillo de bolsillo y siempre ando trayendo un reloj que me permite determinar puntos geográficos. Además, si no tienen un reloj como este y tienen un reloj con análogo, palito, hay una forma de determinar el norte o el norte. Es lo mismo que se hace en el hemisferio norte, solo que al revés. Pueden ver o buscar en internet cómo determinarlo, es bastante fácil. Así que esto es como introducción. Lo que van a ver en el otro video tiene que ver cómo armarse un kit, cómo lo pueden hacer desde acá, cómo comprarse uno, etcétera. Así que recalcar que lo más importante, kit de emergencia, es saber actuar ante una emergencia. Por lo tanto, es bueno hacer un curso de primeros auxilios, aunque sea el básico, y un curso de resucitación. Estos cursos tienen vigencia, es importante tratar de hacerlos o retomarlos cada 2 años. ICG 2010, no porque lo haya hecho el 2010, sino que se aplica pruebas para pasar el curso que fueron diseñadas en el 2010 y estas pruebas se van actualizando a medida que va pasando el tiempo. En Chile también hacen los cursos, pueden preguntar en las mutualidades, ya sea pues, la mutual de seguridad, etcétera, las distintas mutualidades te pueden preparar a hacer el curso. Si trabajas en una empresa grande, puedes hablar con tu IPR, con el comité paritario para que te indiquen a quién llamar o cómo hacerlo, con quién contactarte para tomar el curso. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártalo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.